tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Ha pasado minutos de la hora 3. Román y Gartúa, feliz Día de la Bandera. Muy feliz Día de la Bandera. El saludo cordial para todos los que están del otro lado de la pantalla. Vivir una jornada sin una historia, la de Olimpo. En este momento está trabajando el aurinegro, realizando balón detenido, con algunos problemas de los lindos para mayor. Sí. Porque ya tiene prácticamente todo el plantel a disposición. Y el gato, que ya es un protagonista de los clips de presentación, ¿no? Un gato del vecindario, me dicen a mí. No es del Fortín, sino del Fortín. Un gato del vecindario. Tal vez le dan de comer ahí, entonces está más radicado en ese sector. Sí. Pero bueno, una fecha interesante la que pasó. Nos tenemos que meter en la del miércoles. Nobleza Viva, hago la corrección. Realmente juega San Sirena el miércoles en San Juan. Tiene libre en la última de la primera ronda del equipo cerrense. Ahí me había aparecido una duda. Pero lo concreto es que ha pasado una fecha que parece lejana de acuerdo a lo que pasó el viernes, ¿no? Que era el partido más interesante, Román, donde Liniers fue chivazo en rodeo ajeno porque metió un triunfo bárbaro en cancha de Villamitre, donde hace 10 que no perdía el tricolor. La victoria de San Sirena, y también un poco tenemos que hablar de lo que se viene porque estamos más cerca de eso. Exactamente. Ha pasado una gran parte del campeonato, un tramo. La de Liniers en cancha de Villamitre fue la victoria 50 en condición de huésped de lo que va de todos los equipos del campeonato. 104 victorias locales, 69 victorias, 69 empates y lo que mencionaba, 50 victorias visitantes. Las estadísticas en una fecha que dejó 39 conquistas. Tremendo, la verdad que es un torneo interesante que estamos viviendo, que obviamente falta un montón porque se disputó la fecha 14, estamos haciendo el capítulo 14 de Telefederal y falta 20 para terminar la etapa clasificatoria. Muchísimo. Es mucho, pero así todo es una etapa para hacer evaluaciones, donde Olimpo sin jugar mantiene una diferencia, quizás un punto menos porque San Sirena pasó a Villamitre, pero tiene un partido menos. Hoy el aurinegro, que el equipo cerrense, como mencionaba yo, tiene fecha libre en la última fecha. Clave lo de Liniers, meter esta rachita positiva y encima ahora poder afianzar esa situación en condición de local frente a Cipolletti, que también viene de ganar. De todo esto vamos a estar hablando a lo largo de este programa de Telefederal por la pantalla de Telefe Bahía y arrancamos, como siempre, con la primera historia del día. Y otra vez San Sirena volvió. El Manchester Cerri. Vos sabés que mucha gente vinculada a San Sirena y al fútbol ha tomado tu denominación del Manchester Cerri. Es que si sigue así, ya Florentino Pérez preguntó las condiciones de Bonjour. En cualquier momento va a clasificar a la Champions. Tiembla Ancelotti. Sí. Bueno, a ver, en concreto estamos hablando de un equipo que cuando nadie lo esperaba, de acá no lo esperábamos, pero internamente tampoco iban a imaginar que podían levantar con un nuevo entrenador, que podían tener una nueva cara, que muchas veces se genera eso. Sumó 19-21. No, es realmente extraordinario. Como reubicando algunas piezas, no tanto los nombres propios, sacando a algún jugador de la liga y colocándolo en el federal, pero la cabeza en el fútbol lo es todo, estimado amigo. Sí, y hay un trabajo futbolístico. Hay nombres que no estaban con Sergio Massa. García Martinoli, uno, que el otro día fue figura. Gabriel Sarmiento, que estaba haciéndose el bolso y volviendo a Córdoba porque no quería jugar la Liga del Sur. Hasta pero cuando jugaba también, la rompía. ¿Qué jugador? Obviamente que hay nombres. Y se rotó la delantera, ahora no está más Font y sin embargo el equipo, bueno, sigue teniendo volumen. Creo que ha perdido ahí un poco de recambio y que en algún momento lo va a sentir. No queremos ser pájaro de mal agüero, pero no va. Uno no. Ojalá que sí para la gente de Cerri, pero no digo que estemos esperando una caída, pero es tan bueno lo que está haciendo que decís, bueno, en algún momento te puede tocar. El otro día me acuerdo que lo hablamos con alguno de los jugadores de San Sirena, que decía, bueno, sabemos que estamos muy bien. Es el pico de rendimiento y el campeonato generalmente vos tenés un cimbronazo. Ojalá que se pueda mantener en ese puesto en donde vos tenés la ventaja. Después cuando vienen las cuatro historias más importantes del campeonato. Claro, vamos a meternos en la previa, un poco de color, lo que pasaba en la llegada de los planteles, la entrada en calor, la llegada del público en general, Daniel Cerri, muy entusiasmados, obviamente, con... Mirá, en bici cruzando ahí el... Eso es muy de Cerri. Muy de Cerri. Llega con el mate el amigo. Buen Matías. Y el vestuario, ¿eh? Bien trabajo de Dani Benedetti. El Chucky Bowen, saludo para toda la familia Bowen, que es mitad de Cerri. Sí, claro. Fue titular el Chucky el otro día. Y en un ratito vamos a hablar en vivo con García Martinoli, no solo de San Sirena, sino de su pasado en Gimnasia de La Plata. Hizo las inferiores en el Globo y estuvo en el plantel de primera en un momento. Ahí están los colegas, los amigos. Un saludo para todos. Mirando. El amigo Mitch, Yara Torales. Bien con el mate, ¿eh? Tenía frío, Julio. ¿Qué pasó?
Y bueno, estaba un poco fresco. Ahí los muchachos que hacen el precalentamiento, en realidad los que están trabajando también afuera para recuperarse. El caso de Tenka. Sí, Jara le encontraron la vuelta, ¿no? Tenka Hernández ya está corriendo. Ha tenido el alta. Esperan más para la segunda ronda. Y Jara, bueno, ahí va a ganar recambio. Ahí ya tenés dos nombres propios como para alguna variante de Don Darío Bonjour, el padre de esta criatura enorme. Se fue Giganti de Ferro de Pico. No es la primera vez que lo hace. Se fue ahora a Atlanta. Leí algo en las redes sociales en donde... Tiene una cláusula, ¿eh? Sí. Una cláusula de salida. Un técnico que siempre que se va de los equipos, estuvo en Alvarado, vuelve a Ferro de Pico. El tema es que, claro, que es como su casa, su patio trasero, pero leía en las redes sociales que había como... un pequeño enojo con el entrenador. El trabajo... Haciendo plancha, ¿estas las sabés hacer vos? Me cuesta un poco. Ni tampoco plancho, ¿eh? Tampoco. El trabajo del profe Marcelo Dubié en San Sirena, que bueno, se nota también. El método también, Dubié. Este es el método Dubié. Bueno, se nota también el trabajo de un equipo que es más intenso y físico. Es que una de las cuestiones que había charlado el amigo Darío Bonjour había dicho que él había encontrado un equipo que... El pichicho. Ahí estaba el perro Alvarelo. Había encontrado un equipo que... realmente necesitaba una variante física. Empezaban a colmar. Sarri entusiasmada con el momento de este equipo que volvió a ganar. Y antes de meternos, Román, en lo que ha sido la victoria de San Sirena el sábado, de la nota en vivo con García Martinoli, tengo para darte un consejo, vos que siempre estás interesado en la construcción y sobre todo relacionado a los materiales eléctricos. ¿Dónde puedo ir, Luis? Vos podés conseguir los mejores materiales eléctricos de la construcción. ¿Dónde? En Electrigan, allí en la esquina de las luces. Además, una promo imperdible de lámparas LED a tan solo 100 pesos. Electrigan. Tenemos todo lo que necesitas en materiales eléctricos y de iluminación. Acercate a Río Negro 997, esquina French. Aprovecha nuestros descuentos para la construcción y el plan Ahora 12. Si hablas de materiales eléctricos y de iluminación, hablas de Electridan. Electridan. Y ahora sí, vamos a ver lo que fue la victoria de San Sirena con dos goles del Toro Amieva, ¿no? Ya lo veo al amigo Néstor. Está García Martinoli. Sí, se está acomodando. ¿Habrá almorzado? Ahora te lo vamos a preguntar. Estaba la familia. Estaba la familia. El partido, nos metemos entonces. El partido la tuvo el Toro Amieva, avisó. Van a ver el gol que hace Amieva. Y aparte, fíjense, yo no sé si es una... Quedará a hablarlo con Juan Martín Amieva, ¿no? El jugador de jerarquía que tiene este plantel, el capitán. Cuando vean el primer gol se van a dar cuenta de algo, de lo que digo. Pero ahí bueno, la las acciones. Ese triángulo de ataque, Núñez tiró el centro. Muy bueno. Bien bueno, Núñez, ¿eh? El trabajo en corto. Un equipo que entre líneas no deja espacios. Y ahí esta jugada. Fíjense, la jugada al área. Como que se hace el que está lesionado, Amieva. Queda flotando, pero cuando le queda en el aire. ¡No! Lo distrajo, realmente le dolía. Pero es un golazo, ¿no? ¿Habrá hecho una cortina de humo? ¿Le habrá tejido una trampa? Porque fíjense al que... Mírenlo. Lo pisaron ahí a Juan Martín Amieva. No, para mí que le duele un poco, pero después sale. Después se olvida de la lesión. No, y sorprende con esa media tijera. Un golazo. Qué recurso realmente de goleador. Muy, pero muy bien. Ya tiene 7 goles. La verdad es que ha pagado con creces. Era el jugador en la previa, tal vez con más chapa. Claro, porque había jugado de Nacional, porque venía con experiencia. Sin tantas jugadas, a ver, sí, un partido típico de Federal. Sí, no fue tan importante el partido en materia de llegada, fíjense que al volumen, no hay mucho. Las situaciones. Sí, claro. Lo que tiene este equipo es que una vez que se pone en ventaja, también después cuesta perforarlo. Vuelvo a insistir en el tratamiento de las líneas. Un equipo concentrado, bien cerradito, orden, disciplina táctica, cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que mencioné al principio, el factor psicológico indudablemente tiene y mucho que ver. Y además el buen pie que tiene en la mitad de la cancha, donde las variantes son varias. Sí, 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 sin lugar a dudas. Y bueno, va a venir la jugada. Ahí de contra, ya acá justificaba largamente. Y el penal. El penal, el árbitro estaba muy cerca. Muy cerca estaba el principal, bien físicamente, le sacó la amarilla. Protestaba la gente de Ferro de Pico, que en el complemento diría que no hizo merecimientos. La jugada para mí reviste algo de polémica. Sí, pero bueno, Jordan el arquero, es lo que entiende el árbitro, lo tira a Mieva, la cruza Juan Martín y marca de esta manera. El partido daba para un resultado así, ¿eh?
para que San Sinena lo esté ganando 2-0 y lo transmitía efectivamente en la red a partir de su goleador. El otro factor preponderante es, en este torneo, hacerte fuerte de local. Y es lo que San Sinena en esta racha ha logrado, ¿no? En Cerri, bueno, ser un equipo imbatible. Perdió con Villamitre. Y en la gestión más había sacado, después de eso ganó y empató. Pasa que perdía mucho afuera en aquel momento. Exactamente, no lograba fortificar. La clave está, como decía el gran viejo Carlos Timoteo Urigol, por lo menos ganar de local y no perder en condición de huésped. El partido expiró y San Sinena justificadamente se quedó con una victoria que lo deposita ni más ni menos que en el podio, un escalón por encima de donde estamos. No, la verdad que es una campaña bárbara. Sin lugar a dudas. Bueno, elegimos bien, ¿no? El hombre, pobre, en el primer partido del Chamo dije, lo elegimos para la gráfica de Telefederal al Toro Amieva y el primer partido lo echaron. Yo dije, todo oscuro era en ese momento. Nos va a odiar. Bueno, ahora será lo que esperábamos. Elegimos figuras de cada uno de los equipos cuando armamos esa gráfica para lo que fue el arranque de este programa, que ya lleva 14 capítulos, Román, y una victoria que obviamente lo deja San Sinena segundo. ¿Sorprenderá? ¿Qué dirán los protagonistas? Vamos a buscar un testimonio entonces. Néstor García Martinoli se ha ganado la titularidad, sobre todo desde la llegada de Darío Bonjour. Néstor, ¿cómo estás? Luciano Delgado, Román y Artúa te saludan por Telefeo ahí, acá en Telefederal. ¿Todo bien? Hola, Néstor. Bien, hola, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, agradecerles por poder hablar y presentarme en este lindo día. Bueno, a ver, 19 de 21 puntos, están segundos en la tabla de posiciones. Han encontrado una regularidad ya sobrepasando lo que es la regularidad misma de un torneo donde vos podés empatar y ganar, ¿no? Más o menos. Están por encima de la media, claro. Claro, es la media ideal. Yo preguntaba, ¿sorprende o no sorprende lo que están haciendo ustedes puertas adentro? ¿Se esperaban a 7 u 8 partidos de la Asunción de Bonjour estar segundos en la tabla? Y yo creo que, obviamente, en un principio nosotros lo que buscábamos era empezar a sumar, empezar a encontrarnos nosotros dentro de la cancha, encontrar el equipo, el funcionamiento más que nada. Pero bueno, eso fue llegando con resultados y hoy en día estamos demostrando que estamos en un buen nivel y que podemos aspirar a una más, ¿no? ¿Qué cambió, Darío? ¿Qué charlaron ustedes? Me imagino que también hicieron una autocrítica profunda, más allá del entrenador, porque la ida de un DT siempre pesa y mucho en una plantilla. Pero ¿qué es lo que fueron dialogando como para tratar de decir, bueno, vamos pasito a pasito a ver si podemos mejorar esta situación, más el entrenador? Y yo creo que principalmente el ser protagonista cambió mucho. Creo que eso lo vemos todos y lo ve también la gente de afuera. El intentar jugar, el intentar en cualquier cancha demostrar que el equipo es fuerte, firme y va por más y, bueno, intenta sumar siempre en cualquier cancha. Desde lo defensivo, me imagino que, bueno, con Bebu están haciendo una saga realmente impecable. ¿Qué notás en el campeonato? Porque, bueno, vos estuviste, ya vamos a charlar de dónde procedés, pero ¿qué notás? ¿Es una categoría rústica, brava, espesa? Sí, como lo decís vos, yo creo que esta es una categoría dura, pero a la hora de cuando coordinás bien con la línea de defensiva y los movimientos y todo, podés llegar a lograr, sin necesidad de tanto roce, podemos llegar a tanto marcar bien como al poder salir jugando por momentos. Obviamente hay momentos en los que no te lo permite la categoría, pero se puede lograr y creo que lo venimos demostrando. En un principio tal vez las cosas no salieron como queríamos, yo pude jugar algunos partidos, me tocaba entrar, trataba de dar lo mejor y hoy que me está tocando jugar me siento muy cómodo en la posición que me tocó porque, bueno, ya pasé por 3 posiciones, pero donde me toca trato de dar lo mejor. Néstor, vos venís de Gimnasia de La Plata, hacer las inferiores ahí, de jugar en el plantel, bueno, estuviste en reserva, de estar cerca del plantel profesional. ¿Qué tipo de torneo te encontraste en el Federal A? ¿Es más duro de lo que vos creías? ¿Cómo te lo pintaron en la previa y cómo lo estás viviendo de adentro, sobre todo esta zona sur? Sí, tal vez, yo venía capaz de algo más táctico, pero bueno, también he luchado, tanto la reserva como, bueno, como un club de primera división, pero sí, capaz vamos más a lo táctico ahí y, bueno, acá me tuve que adaptar también a la lucha, a saber
cuándo ir, cuándo no, a ir capaz más fuerte que en otras jugadas, pero yo creo que me sirvió, me está sirviendo y me estoy sintiendo cada vez mejor, tanto físicamente como a la hora de jugar, con confianza. ¿Cómo se dio la chance de venir a Cerri? Ahí está. Y yo, bueno, el año pasado me voy de Gimnasia y me dan la posibilidad de firmar contrato en Estudiantes de Río Cuarto, en la B Nacional. Arrancamos la pretemporada en diciembre, el 5 de diciembre. No pude mostrarme tanto, ya que tuve una lesión en enero. Y bueno, ya una vez arrancado el campeonato, que arrancó en febrero el de la B Nacional, arranqué sin jugar las primeras fechas y bueno, no era tenido en cuenta y yo sabía que necesitaba rodaje. Mi representante me dio esta posibilidad y yo no dudé, ¿viste? Yo lo que quiero siempre es jugar, no importa dónde. Y bueno, hoy tengo esta posibilidad y la estoy aprovechando al máximo. Vos sabés que hace unos días, creo que en el programa anterior, o la localía anterior, cuando Gaby Sarmiento hace el golazo con Liniers, Román habló con Sarmiento, que él también, ¿no? A su edad, vino de Córdoba, incluso trabajaba, porque jugaba una liga local y no tenía lugar en el equipo que estaba. Dijo, yo quise venir acá sin saber mucho y intuía que podía tener posibilidades porque el fútbol y para nuestra carrera son decisiones, ¿no? La vida misma se basa en decisiones, ¿no? En el caso del futbolista es ir a un lugar que por ahí era desconocido para vos, pero ¿cómo lo analizaste en la previa? Decir, bueno, Sancinena, googleaste un poco, esa decisión de decir, bueno, apuesto más allá de que por ahí para vos era un poco desconocido por de dónde venías, que era de Gimnasia de La Plata. Claro, como lo decís vos, totalmente. Yo, bueno, yo me presentaron esta posibilidad, sabía que el torneo que iba a venir y sin mucho más. Pude hablar con Damaso Larraburu, hablé un poco también con Sergio Massa en ese momento, me comentaron un poco cómo era el club y yo ya de un principio tenía aceptada la decisión, ¿viste? No iba a hacer marcha atrás porque sabía que la idea era tenerme en cuenta, ya sea estar metido en el plantel entre los 11 o entre los 18, pero bueno, yo vine acá a sumar, no importa si me toca jugar o no, yo siempre intento sumar. Bueno, a ver, todos los que salen en el programa y ven capítulo a capítulo, tengo el escudo de Gimnasia de La Plata tatuado. Yo creo que voy a estar de más a partir de ahora. Te voy a preguntar, voy a tratar de no emocionarme, te voy a preguntar por Diego Armando Maradona, porque en tus redes sociales tenés una foto con Diego cuando estaba ahí en Estancia dirigiendo a Gimnasia. ¿Cómo viste esa situación? No la de la foto, digo, ¿cómo viste la situación de Diego llegando allí? ¿Y vos qué pudiste charlar con Diego? Bueno, sí, primero que nada me tocó que él me entrene. La verdad que nada, es un orgullo. En un primer momento no lo podíamos creer cuando estaba ahí entre nosotros, verlo ahí con lo mismo Borussia negro de siempre, increíble. Y bueno, después el día a día yo creo que le hizo muy bien Gimnasia de La Plata, le hizo bárbaro a Maradona porque él cambió totalmente, él hablaba mucho más fluido, tenía verdaderas conversaciones, nos hablaba muy bien a todos. Yo básicamente no, a mí me da alguna que otra indicación, no, a mí por ahí me daba vergüenza, viste, capaz los más grandes capaz hablaban, pero yo de ahí a que capaz me diga flaco, eso ya me conformaba, viste, no mucho más. Y era muy de estar en entrenamiento porque, a ver, ¿cuál es lo que se habla de afuera? Estaba el Gallego Méndez y Maradona, obviamente, con su impronta, con su figura, que obviamente ya debía paralizar y te tiene que motivar por lo que ha sido como figura en el fútbol. Pero ¿cómo eran esos entrenamientos? Él se metía demasiado en lo táctico, él se enfocaba más en otros detalles y por ahí el Gallego estaba más en otras cosas. Sí, él por lo general, él nos daba, por ahí Gallego le quedaba más indicaciones y él siempre después o antes de entrenar siempre nos hablaba, nos decía lo que quería, los equipos que había estado, lo que buscaba él. Pero como te digo, siempre como una anécdota, como algo de la experiencia que él tuvo, nos la transmitía a nosotros, ¿viste? Entonces eso es lo más valorable de él, que siempre con la misma humildad, sencillez, eso recontra destacable de él, ¿viste? Hay que sacarse el sombrero con esas personas. Y tenés una foto con Messi. Contanos la historia. ¿Fuiste sparring? Sí, yo fui convocado a la selección sub-20. Y bueno, en su momento, como era el Mundial de Rusia, se venía, estábamos jugando las eliminatorias. Tuve la posibilidad de estar tanto en el sub-20 como ir de sparring en partidos como, bueno, Argentina-Colombia, Argentina-Uruguay. Pude estar ahí entrenando en Ezeiza y viviendo ahí, que la verdad es una experiencia única. Y bueno, también conocer a Lionel, entrenar con él, tener que marcarlo. Te tocó marcar. A él y tanto.
Te tocó marcarlo a Messi. ¿Cómo fue esa experiencia, Néstor? Sí, sí, por ahí los días de semana que estábamos un poquito lejos del partido hacíamos defensa-ataque y bueno, nos atacaban esas bestias y bueno, nos tocaba marcarlo a nosotros que justo yo voy por izquierda y él arranca siempre por ahí, ¿viste? Y va para adentro. Y bueno, por momentos, cuando él tiene la pelota en los pies, muy difícil. Con el cuerpo te engaña siempre y bueno, pero queda como experiencia porque vos aprendés cosas de ellos, cosas del movimiento, la otra velocidad que están en otro... En otra velocidad, viste, el fútbol europeo está siempre un pasito más arriba. Pero Román, siempre tuve una duda con respecto a los... ¡Qué lujo! Diego sí. y Messi, increíble. Diego Messi. Tuve una duda siempre con el sparring. ¿Les hablan en la prueba de decir, tranquilo, sí, la piernita, ni lo rocés? ¿O vos ya sinceramente sabés, si yo lo toco a este, estoy al horno, no juego más al fútbol? No, lo que por ahí pasaba es que siempre, por ahí antes de empezar a entrenar o antes de la primera semana, por ejemplo, nos avisaba, mirá que hay que tratar de con Lionel no estar tan cerca del roce porque, bueno, hay que cuidarlo, ya faltaba poco para el Mundial también. Después, por ejemplo, teníamos, después de los partidos de la mayor, teníamos partidos, jugábamos los sparring contra los suplentes sería, y bueno, suplentes, estamos hablando de, no sé, de Tu Correa, Benedetto, qué sé yo, Biglia, jugadores de alta jerarquía, ¿no? Pero ahí salían un poco mejor las prácticas porque, bueno, o sea, vos podías tratar de mostrarte un poco más también. Qué bárbaro. Bueno, te diste el lujo de jugar con o de estar con Maradona, estar con Messi y ahora te toca con el Bebu Jiménez, que es un personaje de aquello. La sí, verdad, ni hablar, no. ¡Qué envidia! No, re contento. Yo estoy, como les digo siempre a todos, estoy feliz acá, estoy cómodo. Estoy mostrándome, dando mis primeros pasos en lo que es el fútbol profesional y yo, como digo siempre, yo trato de sumar, no importa dónde me toque estar, pero bueno, siempre intentando dar lo mejor para todos. Vos de la reserva de Gimnasia, llegaste hasta la reserva, Franco Rodríguez de Estudiante, ¿hay pica en eso o no con el volante central? Te lo vamos a agarrar. No, con Fran tenemos muy buenas relaciones, nos hemos enfrentado, ¿viste? Y siempre... Bueno, hoy en día que tenemos los viajes y todo, recordamos, viste, cada partido y eso, pero bueno, en su momento capaz no teníamos tanta relación, pero una vez que nos conocimos bien y todo, la relación es bárbara, nos llevamos espectacular. ¿La gente de Cerri, cómo te trata? No, súper bien, me encontré con gente recontra sencilla que te brindan todo lo que te tienen cerca, eso no tengo palabras, viste, para eso no, todo bárbaro, excelente. Bueno, a ver, vos de Gimnasia, ¿pensaste que a 700 kilómetros te ibas a encontrar un hincha tan de Gimnasia como Román? No, digo, dijiste que en Bahía Blanca, ¿quién va a ser? Increíble, la verdad es una coincidencia bárbara, re contento de haberlo encontrado, ahora hablamos un poquito más seguido, bueno, por los partidos de Gimnasia, lo seguimos juntos casi. muy bien. Hoy vamos a comer y vamos a mirar el partido, entonces, muy bien. De la piponeta. La piponeta. Néstor, te agradecemos. Lo mejor para lo que se viene, partido del miércoles. Y bueno, estar en la buena senda para la gente de San Sirena es importante y veremos qué pasa con el continuar del torneo. Saludo a la familia. Dale, agradecerle a ustedes y dejar de mandar un saludito ahí a mi novia que me banca siempre acá conmigo y bueno, a la familia que tengo acá en Bahía Blanca y allá en La Plata, ¿no? Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Néstor. Bueno, quisieras estar en la piel de Néstor García Martínez. Haber sí, estado, ¿no? Estuve cerca. ¿De qué? De la tribuna. Sí, fuiste más partidos que él. Sí, claro. En la tribuna. Sí, por eso. No, adentro de la cancha no. No, pero qué experiencia, ¿no? Qué experiencia. Obviamente, de la época de ese año y monedas. Casi dos, ¿no? De Maradona. Te das cuenta, el tipo habla bien. Sí. Se maneja bien. O sea, es un tipo educado, la familia. Pero Rodríguez también. Más de ir Gimnasia La Plata. Pero Rodríguez también, si el otro día habló con vos y es estudiante. Sí, habló bien. Además, creo que ahí está la clave de lo que le está pasando a San Sirena. Sí. Amalgamaron humildad, sacrificio y trabajo con un entrenador que indudablemente para este tipo de situaciones algo tiene, don Darío. Bueno, a ver, esta campaña de San Sirena es histórica y Bonjour viene a hacer un torneo histórico con Tiro hace 7 años atrás, pero el Tiro donde, por ejemplo, el Feralá jugaba Talleres de Córdoba. Exactamente. Bueno, pasó hace 7 años atrás. En el medio le tocó la experiencia en Olimpo. Creo que en un Olimpo más tumultuoso que el que vemos ahora. Sí, y en Olimpo había jugado con todos los equipos de arriba y todavía no había jugado con los de abajo. Sí, se fue mal esa vez, enojado con Altieri. Sí, y en una situación, como vos dijiste, que en un club que estaba literalmente en llamas. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos porque si bien fue el viernes... Villamitre Liniers, si bien parece que pasó hace un montón... ¿Cuántas polémicas? Hay polémicas.
hay análisis del partido. Hay historias porque volvió una persona muy querida por la gente del tricolor. Y hay análisis también de los protagonistas, porque varios de ellos hablaron con Telefederal. Así que más allá que el partido haya sido el viernes, para nosotros recién va a empezar a terminar ahora. Después de la pausa venimos con Villamitre y Nieso a hablar un poco también de lo que se viene para Olimpo, que tuvo fecha libre. Te quedan mucho en el Telefederal. En el Día de la Bandera, feliz Día de la Bandera para todos. La creación de Manuel Belgrano ya hace muchísimo tiempo para la República Argentina. Y bueno, un homenaje. Arraigado el tema de las banderas en el fútbol desde hace muchísimo tiempo. Sí, en algún momento bastardeadas, en algún momento prohibidas, ¿no? En algunos partidos. Sí, sí. Depende también los lugares. En algún momento también foco de conflicto. Pero no deja de ser también, es un apéndice más del fútbol. Claro, a ver, una expresión del hincha. Sí, una expresión de amor del hincha, ¿no? Y además de eso, si bien hoy vemos el fútbol mundial y aparece alguna bandera en algún partido de Manchester City en inglés, que están hechas ahí nomás, esas banderas que tienen además una intervención artística, porque ahí veíamos banderas con caras de hinchas caracterizados de los clubes. Veíamos del Indio Solari, que es uno de los más que más aparece. Sí, sí. Frase de los redondos, quizás sea lo que Diego Armando Maradona. Veíamos en la cancha de Villamitre hay una grande, en la Olimpo también. Tiene historias de kilómetros recorridos, sí, de quién la hizo, cómo juntaron el peso por peso para poder realizarla. Es realmente fantástico. Forma parte del folclore lindo del fútbol. La edición ahí de Juan y Muñoz para este homenaje, no en el Día de la Bandera. Si bien es el Día de la Bandera Argentina, nosotros lo trasladamos un poco a lo que es la previa ahora de los cuatro equipos de la Liga del Sur que juegan en el torneo Federal A. Y rápidamente, Román, nos metemos en la segunda historia. Vamos con la historia. Queda tan lejos y no tanto, porque a la hora de hablar de un partido que tuvo tantas cosas, me parece que todavía hay mucha tela por cortar, sí, ¿no? Sí, sí, podemos analizar lo que fue el partido, las polémicas, el retorno de una figura notable de los dos equipos, que está jugando ahora en uno y estaba en otro, o sea que hay varias aristas. Sí, y momentos, porque el torneo trata de momentos. Y hoy por hoy, más allá de que la tabla marque que uno está mucho más arriba que el otro, se da también esta cuestión cruzada de que hoy es un buen momento en 5 días, ¿no? Porque ganó 2 partidos, Niñez, también hay que decirlo. No hay que ser ni exitista para un lado ni para el otro. No, ni hablar. Y este mini momento de Villamitre, que incluso cuando escuchen después a un protagonista dice, no nos están saliendo las cosas. Y bueno, a partir de ahí analizaremos lo que pasó, Román. Indudablemente para Villamitre está todavía latente, o de su lado, la tabla de posiciones que lo favorece, pero no dentro del campo de juego donde individualmente y colectivamente no puede encontrar todavía. Hay que cortar la racha. Es un partido como para cortar la racha. A mí, honestamente, el planteo de este partido en particular, ahora lo vamos a charlar, no me gustó, de movida. Sí, pero de fútbol hablamos en un rato. La historia que Román decía tiene que ver con la previa, porque Falucho Herrera, después de 5 años, se fue de Villamitre y volvió al Fortín. Esta vez como futbolista del equipo rival, de Liniers. ¿Y qué partido que jugó? ¿Estaba nervioso en la previa? A mí me lo reconoció en privado. Estaba nervioso porque se... A ver, van a escucharlo a Falucho Herrera y esto que tiene el fútbol y el profesionalismo. La noche anterior cenó con sus rivales. Porque son sus amigos de los últimos 5 años. Foráneos todos. Él está muy cercano a Manchafico, a Formigo. Tiene relación también con los chicos de Bahía. Y bueno, una decisión
técnica que yo creo yo es respetable y de la dirigencia, es decir, bueno, se cerró un ciclo, él se fue y aceptó la oferta de Liniers. Él se quedaba a jugar cerca de Tres Arroyos, donde está radicado. Una oportunidad que le salió, el Chivo necesitaba otro goleador, y bueno, como vos bien dijiste, fútbol, profesionalismo. Así llegaba Carlos Herrera a El Fortín y habló con Telefederal en la previa, un partido para él más que especial. Sé que es otra camiseta, que hoy vas a hacer todo, pero ¿te sentís diferente bajando acá con otros colores? Y es raro, pero bueno, como dijiste vos, estoy con otra camiseta, otra institución importante acá de Bahía Blanca, agradecido, porque bueno, confiaron en mí y bueno, va a ser un partido lindo. ¿Cómo esperás el recibimiento de la gente que tanto te ha querido esos 4 o 5 años? No, la verdad que, te soy sincero, no me lo imagino todavía, pero bueno, me ha demostrado mucho cariño la gente durante estos días en Bahía Blanca, cuando arreglé acá en Liniers. ¿Tu amigo Manchafico llegó a la quinta a propósito? ¿Le dijiste algo? No, estoy todos los días con Mancha, incluso anoche, bueno, cenamos. Y estaba amargado porque no podía jugar, pero bueno, sabemos que Villamite tiene un plantel de mucha jerarquía, pero bueno, voy a tener otros amigos adentro de la cancha. ¿Cómo aflora el profesionalismo? Vos ayer cenaste con los rivales de hoy, y eso tiene que ver con la amistad que tienen vos y bueno, el fútbol, la carrera. No, está más allá de todo eso. A ver, nosotros jugamos a esto, somos profesionales, pero afuera tengo una amistad de ellos ya de 4 años, con Piru, con Mancha, la verdad que después incluso con los mismos chicos acá que están, el Negro Cosciarini, el Pipi Echeverría. La verdad que me ha dejado muchos amigos esta institución, pero bueno, hoy voy a hacer lo mejor para Liniers. Bueno, era un partido especial para... Un saludo para todos los lares de la tribuna, demostraba el cariño y el afecto de Falucci. Y rapidito vamos a ir con los hinchas, porque siempre tenemos la previa con algún tópico. Hoy el tópico para la gente de Villamitre era cómo lo iban a recibir a Carlos Herrera y entender, obviamente, que hoy iba a dejar todo, o que esa tarde, no la del viernes, iba a dejar todo por el albinero o por Liniers. El tópico hoy es cómo se lo recibe a Falucho Herrera. Con un enorme aplauso, sí. Es un ídolo acá en Villamitre. Tendría que estar todavía en Villamitre, pero bueno, se fue. Bien, con agradecimiento por todo lo que hizo por el club. Él siguió su carrera profesional, el club necesitaba otra cosa, así que bien, con respeto. Es una persona que en esta época de Villamitre se ha ganado el corazón, ¿no? Seguro, y aparte hay que ser agradecido con todos los que pasan por el club. No se dio el objetivo que teníamos, pero no fue su responsabilidad, así que nada, yo agradecido. ¿Cómo se recibe al 9 de ellos, a Falucho Herrera? Aplausos, nos dio mucho, no podemos ser desagradecidos con lo que nos dio. Es un gran jugador y la verdad que siempre puso el pecho para Villamitre y aparte es un gran jugador, la verdad que se lo merece. No se lo va a pedir igual, pero que hoy no haga nada, ¿no? Exactamente, que no nos meta ningún gol porque está al horno. Luque atajó Tabolere, 3 o 4 intervenciones. Terrible. De mano a mano, Fue mano el mano. Mejor de Villamitre. Sí, hay un problema con las madres de los arqueros, Me impresiona. Uy, el otro día vos, la de Villar. Sí. Y bueno, son madres de arquero, ¿no? Claro. Son fanáticas, Claro. Para ser fanático, para que tu hijo llegue a estar y estuviste al lado y es arquero. Los arqueros son particulares y los dos son muy buenos, a mi entender. Pobrecitos, están ahí bajo los tres. Claro, palos, el chiquito. Ya, claro, es una situación bastante particular. La banco a las dos, En este caso la mamá de Facu que me dijo, ojo, digo, no. Pero tuvo intervenciones, creo yo, porque hubo mano a mano de Liniers. Protagonista. El Chivo que llegaba una vez más con algunas variantes y para mí con la decisión de Nicolás Ballesteros, que es la inclusión de Franco Francino. Sí. El señor fútbol de Liniers, clave, vital, a partir de su pie y de obviamente Cerati. Jugador Cerati. 3 victorias tiene Liniers a lo largo de este torneo. Ganó en Chivilcoy, ganó de local ante Bolívar y ganó el viernes en el Fortín. ¿Quién metió los goles? Las 3 veces ganó 1-0 con goles de Cerato. Indudablemente. Bueno, cuando estás tocado, estás tocado. Y Liniers. Y los Lautaros. Y los Lautaros encima. Todas las similitudes. Del otro lado, Villamitre apostando a un esquema que todavía no lo entendí.
En un rato doy una muy buena noticia en Villa Mitre. ¿Más cercano a física cuántica que a un esquema de...? No, a ver. Era un 4-1-4-1, desplegable a un 4-3-3, apostó sí. a eso Mungo. Yo me pregunto, digo, ¿no? Tal vez Nungenser tiene problemas la semana para entrenar, ¿no? Pero el ruso Tunesi solo de delantero, porque está bien, podía llegar Formigo, llegaban los volantes por detrás y demás. Hay que ver qué queda pasa. Claro que no me gustó el planteo, pero más allá de eso... Sí, no te termina de cerrar. No me terminó de cerrar porque Tunesi para mí necesitaba de alguien, de un cómplice, con quien juntarse, triangular, buscar. Más allá de que llegue Tapia, que no jugó bien, que trate de hacerlo Formigo, que tampoco jugó bien. Pero bueno, no me pareció que era el momento como para dejarlo al ruso ahí un poco aislado. A Tunesi, que además viene... Tiene los tres delanteros titulares, o tres. Ni hablar. Los tres, por eso digo, cuando uno quiere mirar el medio vaso lleno o tener una esperanza de poder levantar, que creo que este plantel de Villa Mitre lo tiene, más allá de este bajón que los propios protagonistas reconocen, es decir, bueno, López, Distaulo, Peralta, son los tres en la misma posición afuera. Y son, y para mí Distaulo, que es el as de espadas. Por ¿no? eso, en un rato hay una buena noticia, Villa Mitre. Equipo. Pero ¿sabes por qué? Porque tengo mis argumentos para decir por qué no me gustó el planteo de los nombres. Porque, por ejemplo, a partir de ese esquema, le quitas recorrido el Ordi. Y además, los tándem por los costados, que ha sido la mayor virtud, por ejemplo, el del tema de Tapia, tampoco funcionaron. Al haber tanta superpoblación en la zona de los medios, en donde Villa Mitre tuvo este pasaje, que fue los primeros minutos que me parece que lo agarró a Liniers. No, y Liniers fue mejor. Mirá esta pelota de Francino, tomá, hacelo, le dijo Bulgarelli. Y ahí aparece está. La primera intervención. Si tu brillante, arquero ataja tabulero. Tres pelotas de gol, o cuatro, y Espartal no tuvo una de gol. Entonces, tenemos que hablar de una superioridad plantelo. Liniers ganó bien el partido, ¿no? Aparte, es inobjetable la victoria. Acá una excelente jugada de definir. ¿Sabés qué veo de en esta jugada? Los agarró en varias oportunidades... Mal parado, desequilibrado. Mal parado en la parte ahí de las espaldas de Cocciarini, ¿no? Bueno, por ahí nos vamos con Distaulo, pero ojo que la dupla Manchas-Pico del Greco también sí. es sustancial. Acá la primera polémica. La primera polémica, Leo Grosito era el asistente 2, el árbitro Sergio Testa, el asistente 1, Leo Grosito. Acá entiende que hay offside de Vares, ¿no? Que llega desde el fondo. Es una lo vemos partir muy de atrás en la imagen que tenemos nosotros. Entonces, a veces, para certificar fue gol... Y tengo que tener tres o cuatro imágenes más, ¿no? Si sí. hay un VAR hoy en el fútbol argentino. Esa es la primera jugada polémica que tuvo la tarde. Aquí otra intervención. De a poco, el trabajo silencioso de Lefinir, que la descosió, dejó la piel. Bien Panchito Vares. Bulgarelli me parece que es uno de los mejores a nivel de temporada. Los defensores, Leguiza y Guardia a la perfección, todo lo que anduvo. Y ahí la asistencia de Falucho, tic, por abajo. Estupendo, será. Cuando Falucho hace la asistencia, digo, ¿por qué no le da la cabeza que venía? Fíjate que Bulgarelli venía por este lado, pero sí. le vio entrar a Cerato mejor. Qué grande, qué virtud, de Cerato. Qué pase, y Cerato vuelve a ser clave. Fíjate el desequilibrio entre el negro Cocciarini y los dos centrales, cómo aparece Falucho, la asistencia y perfora ahí Cerato. Y acá otra equivocación. Síntomas de un equipo tocado. Hoy es encontrado. Exactamente. Y otra vez Tabolieri. Tabolieri hizo un partido realmente fabuloso, maravilloso. Y acá la jugada polémica del partido. Sí. Bulgarelli al fondo. A 72 horas del partido. Sí. Define. La pelota va en un efecto tan raro. Van a ver ahora el zoom, ¿no? Francino es el que define la pelota. Pica ahí, Leguizamón era en línea. Para mí la terna arbitral arbitró mal. Pero no, en esta jugada sí. arbitró mal porque tuvo desatenciones, porque cobró infracciones que no eran, porque no sacó tarjetas cuando correspondían, porque cobró algunas sí, cosas. Pero en esta particularmente, la verdad que era complicada. Para mí pica adentro. Para y mí, acá piden penal en Villa Mitre. Y para mí esta es penal. Y para mí esta es penal, de atrás. Para mí esa es penal de Benavides. Yo no estoy también. Tan de tu lado en esa, ¿eh? En la de Benavides. Bueno. Es un roce, pero bueno, puede ser, ¿eh? Vos decís que no llega a ser un roce como para cobrar penal. Claro. Bien, perfecto. No, está muy bien. Está muy bien. Podemos disentir. Bueno, rápidamente, Román, en un rato hacemos algún comentario más y tengo una buena noticia para la gente de Villa Mitre. Escuchamos al pibe de los goles importantes, ¿te parece? Dale, escuchamos a Lautaro Cerato. O sea que en el 2014 a Rodrigo Palacio le dijeron era por abajo. No sé si te acordaste de eso ahora de definir. No lo quiero matar a Rodrigo, que hizo una gran carrera. Vos tendrás la tuya y te están matando tus compañeros, pero ¿los pensaste? No, una comparación enorme, la verdad. Pero, no sé, fue un gol que...
No sé ni cómo le pegué, entró mordida ahí, pero bueno, por suerte fue al lado del palo y sirvió. ¿La chica avienta Bolín en el gol? Creo que como venía por el aire pensaba que le iba a dar de cabeza y al irse la pelota para afuera quedó el primer palo libre. Indudablemente este semblante que tiene el plantel y todo lo que están viviendo era impensado hace 8 días, ¿no? Sí, totalmente. Pero creo que todos dijimos de cambiar el chip y creo que lo podemos hacer, lo estamos haciendo. Vos fuiste uno de los que dijo después del partido en Cerri que quieren quedarse todos juntos. Demostraron en estos dos partidos la banca del cuerpo técnico. Sí, sí, lo decía antes. Esto se arranca todos juntos y lo queremos terminar todos juntos y de la mejor manera. Bueno, vos sabés que te voy a pedir, tus compañeros están como locos. En Telefederal elegimos, el goleador elige cómo musicalizar su gol. La rocola. ¿Qué tema podés poner hoy? No sé, nada, no, me mataste. Algo de cumbia, ¿qué música le gusta a Lautaro Cerato? Ya, a mí me gusta otro tipo de música, pero acá en el vestuario. No, escuchamos. La que te guste vos, no tienen que elegirlo ellos, Lauti. Ya, no me acuerdo, ahora me estás matando. ¿Una banda? Alguna de la Renga. ¿Alguna de la Renga? Sí. Bueno, bien. ¿Y ahora? ¿Para qué están? Y ahora estamos para meternos entre los 8. Bueno, me sorprende porque es el primero que pide la Renga en Telefederal, Creo que Johnny López lo pidió hace unos días para Villamitre, hace algunas fechas. Sí, pero no, yo lo veía rockero. ¿Lo veías rockero? Sí, sí. Bueno, veremos qué pasa. Tenemos que meternos en la tabla, ¿no? El resumen. La estadística. El viernes habíamos repasado ya la palabra de Vares y de Dawalder, que era... Por ahí tenemos un poquito más hoy, pero estamos casi sin tiempo. El jueves hay Telefederal, recuerden que el jueves tenemos Telefederal y hablamos la próxima fecha. Ahora de la buena noticia para Villamitre. La tabla, Olimpo 32, claro, no jugó, no sumó. Mantiene ahora 9 diferencias, San Sirena 23, Villamitre 21. Y fíjate que hay un tándem que empezó a subir. Camioneros, Estudiantes, Argentino de Monte Maíz. Todos, sí, Argentino de Monte Maíz es realmente otro campañón el que ha realizado después del cambio de entrenador, ¿no? Sí, sí. Y Liniana ha quedado más abajo en la segunda parte de la tabla. Pero si le gana a Cipolletti, ya... Sí. Se arrima. Bueno, Niñol 20-30 el miércoles ante Cipolletti. Va a estar jugando San Sinena como visitante entre Peñarol en San Juan. Olimpo a las 2 de la tarde entre Independiente de Chivilcoy. Villamitre parte esta noche para jugar a las 21 del miércoles en San Luis ante Juventud Unida. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que viaja a Distaulo. Bien. Me parece una buena noticia. Muy buena noticia. De un Villamitre que va a necesitar un buen resultado en San Luis para empezar a levantar. Y el fin de semana juega local. El fin de semana tenemos Olimpo, Villamitre y San Sinena local. Más semifinales de la Liga del Sur. Yo no sé cómo va a terminar armándose todo porque ninguno de los dos, por ejemplo, Olimpo y Villamitre, que para la previa no pueden coincidir en el día. Le está doliendo la cabeza a la Previde, me parece, en este momento. Recuerden que Olimpo y Villamitre no pueden coincidir en el día para la Previde, o es lo que pasó en la fecha 1 y 3 que hasta ahora el pasó. El tema que generalmente a Previde media hora antes decide. Sí, que el tema es que ninguno va a querer jugar el sábado. No. Porque, menos Villamitre, que juega a las 9 de la noche por en San Luis. Por el tema de los viajes. Va a llegar. La verdad va a ser... Y no hay diálogo entre Villamitre y Olimpo tampoco, así que va a estar bravo. Bueno, Román, nos tenemos que reencontrar el próximo jueves a las 13, programa entre semana para la fecha que se viene. En esa edición especial, allí estaré. Gracias.